Bueno, entonces vamos a ver cómo figura nuestro tracking number en nuestro correo postal. Pero antes vamos a copiar el tracking number que lo encuentras en la parte de aquí, en los detalles de tus paquetes, de tus compras que has hecho en AliExpress. Entonces, en la parte de acá también puedes ver cómo figuraba el tracking number en la página de China Post. Entonces, yo, bueno, yo ya lo tengo acá copiado. Ya tengo copiado, pegas el tracking number, digitas el código de seguridad y vemos acá el estatus. Nuestro vendedor nos entregó el producto a las oficinas de China, de correo postal de China, el día 16 de enero del 2015. Desde ahí ha pasado todo un proceso de apertura de la caja, despacho y bueno, y otra vez otra apertura y para posteriormente ser enviado a nuestro destino. Entonces, ahora vamos a ver cómo figura en nuestro correo nacional. Pegamos el código y lo mandamos. Acá figura que el paquete llegó el 2 de febrero, aproximadamente 15 días llegó a nuestro país Lima, llegó al centro de clasificación postal Lima, Perú. Y a partir de ahí salió a la oficina de nuestro distrito para ser entregado y distribuido a nuestra casa. Bueno, recuerda que si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal que es totalmente gratis. Déjame un comentario, déjame todas tus preguntas, visítame en mi website, visítame en Facebook y no te olvides de compartir con tus amigos estos videos. Hasta otro video será, se despide José Antonio en cómo importar sin pagar impuestos.